Corte el Alto Carrizal, que vienen sosteniendo la resistencia desde hace tanto tiempo en contra de los embates megamineros. Les enviamos un fuerte abrazo en este nuevo aniversario. Y bueno, a seguir en la lucha, con paciencia, con amor por la vida y de manera pacífica. Les mandamos un beso gigante de nuevo de parte de la Representación Córdoba de Conciencia Solidaria. Chicos, lo mejor. Y como decía un gran revolucionario, hasta la victoria siempre. Bueno, nosotros somos de la Regional Mendoza de Conciencia Solidaria y nos estamos sumando a los saludos y a las felicitaciones por un año más de la resistencia de Famatina. Queremos felicitarlos por el trabajo que están realizando y por demostrar que realmente la hoy la vida no se negocia. Y agradecerles por la información que le han dado al resto del país y el incentivo que nos han dado a nosotros para seguir luchando por el agua y la vida. Les damos nuestras manos para sumarnos a su lucha. Bueno, este es un saludo muy cálido para la gente de Famatina, para ustedes hermanos que están ahí al pie del cañón, ahí defendiendo lo que es nuestro también, el agua y la vida que nos da el Famatina. Un fuerte abrazo desde Conciencia Solidaria a todos ustedes. A todos nuestros amigos de La Rioja que vienen sosteniendo esta firme lucha, que es un ejemplo a nivel nacional e internacional, les mandamos nuestro saludo afectuoso. Desde Conciencia Solidaria los vamos a seguir acompañando, vamos a seguir siendo una caja de resonancia de cada uno de ustedes que ahí, en el territorio, sostienen esta lucha día a día. A otros nos toca sostener la lucha desde las grandes ciudades y así lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo porque la verdad es una sola, el planeta es uno solo y esta lucha es una sola. Es la defensa de la vida, de la biodiversidad y de la posibilidad de sobrevivir en equilibrio en este planeta. Les enviamos un fuerte abrazo. Estamos con ustedes y bueno, allá más precisamente van a estar nuestros compañeros que los van a visitar. Un abrazo. Nuestros compañeros van a Famatina y nosotros acá en Buenos Aires queremos mandar con ellos nuestro apoyo por el trabajo que vienen haciendo hace tanto tiempo. Un verdadero ejemplo de persistencia que es muy difícil de encontrar. Va todo nuestro afecto, nuestro abrazo, va con nuestros amigos para el Famatina.